Pues hubo rumores de que uno llamado Lázaro, después de llevar varios días muertos y metido en el sepulcro, ese Jesús le ordenó que se levantase y recobró al instante a la fe. Habla unida de la gente, que si a ese Lázaro lo tuvieran por muerto, no le estaría de todo, cuando recobró de nuevo la gente. Esos sacerdotes pedían que sus discípulos vinieran por la noche y se llevaran el cadáver para después circular el rumor de que había resucitado. Pues ya pueden estar tranquilos. Nadie se atreve a robar el cuerpo estando nosotros aquí. Y menos esa pandilla de cobardes. Marcos, el centurión de la guardia, había presenciado el viernes la crucifixión y quedó fuertemente impresionado por la personalidad de Jesús. Incluso llegó a gritar en un momento, verdaderamente era hijo de Dios. Pero ahora, en la soledad de la noche, su corazón dudaba y su mente estaba confusa. Todos dudan de que resucite, pero no sé por qué tengo la esperanza de que algo extraordinario va a ocurrir. No consiguió dar la vista a un ciego e incluso dar la vida al muerto. ¿Por qué se dejó crucificar? ¿Por qué no se defendió? No lo comprendo, pero me resisto a creer que todo acabe así, y de esta manera tan útil. Las palabras del centurión fue un signo claro de lo que muy pronto iba a suceder, porque en aquel mismo momento una luz resplandeciente brilló dentro del sepulcro y un extraño ruido se significó los soldados mientras escuchaba a lo lejos un cántico celestial que era cada vez más fuerte y ensordecedor. Los soldados paros no veían lo que estaba viendo. La losa que cubría la caverna estaba girando y nadie empujaba. Intentaron descubrir lo que ocurría, pero en aquel momento, como por una fuerza superior, cayeron desplomados en el suelo. El domingo de madrugada, siendo aún de noche, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a dormir el cuerpo de Jesús. Y apenas amaneció, se dirigieron al sepulcro con la esperanza de que alguien les ayudara a mover la hora que trataba de entrar. Cuando iban ya de camino, un muchacho vestido con una túnica blanca
llegaron al lugar, el centurión las detuvo. Alto, ¿quién sois? ¿A dónde vais? Somos familiares de Jesús de Nazaret, que yace en este lugar. ¿Qué es lo que queréis? Entrar en el sepulcro. ¿Para qué? Para abrir el cadáver. Traeremos un sudario limpio, arena y ungüentos. Es nuestra costumbre. ¿Por qué no me dijisteis al traerlo aquí? Era ya muy tarde y los preparativos se hicieron deprisa. Está bien. Os ayudaremos a mover la losa. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Lento! ¡Flavio! ¡Despertad! ¡Craso! ¡Claudio! ¿Qué es lo que ha pasado? No lo sé, señor, pero no está de nuevo el fuego y caímos fulminados al suelo. Esto puede ser peor que su muerte. Tenéis que entender el modo de que sus discípulos no van a la noche ni a la dormida, sino la noticia de que han suicidado se extenderá por todo el mundo. Seré recompensado por ello. Está bien, así lo haremos. La mala fe de aquel sacerdote obtuvo su fruto, pues los soldados difundieron el rumor por todo el mundo.
Sigue buscándonos por todas partes, guardias del templo y soldados romanos. Hay que buscar otro refugio. Este lugar ya no es seguro. Pero, ¿a dónde podemos ir? Yo quisiera volver de nuevo a mi casa. Pedro, dinos, ¿qué debemos hacer? Haremos lo que sea la voluntad del maestro. El maestro está muerto, Pedro. Nos habían dicho que lo tenían seguido. Y es cierto, estoy seguro. No me creéis, no queréis creerme. Os digo que lo he visto, era nuestro Señor. Por favor, María, déjanos. Ay, Juan, tampoco tú me crees. Tú, lo he visto, os lo juro, lo he visto. Fantasías, tu mujer. ¿Fantasías? Pues tu muerte es una fantasía. Yo la vi morir en la cruz. Estuve allí, llorando a sus pies. ¿Por qué no había de aparecerse ante mí? Ha resucitado. Me encargó que lo dijera y lo he cumplido. Las palabras de María Magdalena fueron inútiles para convencer a los hombres que habían perdido su fe. Tomás, no lo has creído. Cuando él resucitó a la hija de Jairo, tampoco querías creerlo. Pero es que tú has creído las cosas que ha contado. ¿Lo has creído alguno de vosotros? Tú, Andrés, o tú, Santiago, quizás tú, Mateo, y tú, Pedro, lo has creído. Sí. Pero ¿cómo puedes creerlo? Porque así lo dijo él. Porque así quería que fuese. Que ocurriera todo como ocurrió. Y yo siempre he seguido el mundo. Pero Pedro, tú le negaste. ¡Le negaste a las tres veces! Sí, le negué. Le negué porque he sido un cobarde. Todos hemos sido unos cobardes. Acusamos a Judas de traidor. Pero todos le traicionamos. Todos le abandonamos. Por lo menos nuestros hermanos de Sanedrín que le condenaron no lo conocían. Y los romanos tampoco lo conocían. Pero nosotros hemos comido con él
corazón sabe que él no nos abandona. Y sabe también que le perdonará a todos nosotros. Yo sí lo veo en sus manos la marca de sus clavos y meto mis dedos en su costado. ¡No creo! Tomás se resignaba a creer que su maestro había resucitado. Quería una prueba para convencerse a sí mismo. La prueba era el propio Jesús. Yo os escogí, y vosotros daréis testimonio de todos estos hechos. Ahora mi Padre está reconciliado con el mundo. Como me envió a mí, así os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo, y como corderos en medio de los humanos, enseñad a la gente todas y todas las acciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles y guardando todo cuanto os he enseñado. Ahora voy a dejar el mundo otra vez y vuelvo al Padre. Señor, quédate con nosotros. Te lo rogamos, Señor, quédate con nosotros. No te vayas. Yo siempre estaré con vosotros, hasta el fin del mundo. Así pues, el Señor Jesús, después de hablar con sus discípulos, se elevó al cielo pasados 40 días y está sentado a la diestra del Señor. Ellos fueron a predicar por todas partes, anunciando la nueva doctrina a todos los hombres de la tierra, porque Jesús fue y sigue siendo hoy el gran maestro. Su vida, sus milagros y su martirio enternecerán los mejores corazones. Y todos los siglos proclamarán que entre los hijos de los hombres no ha nacido ninguno que pueda compararse.